cocineros argentinos. Última receta del día. Última receta del día, pero tiene pescado. Bien. Esto está bueno. Bien, está bueno. Para comer un poquito de pescado. Variado. Es un pescado súper simple. Comprás el filet que consigas en la pescadería. Nosotros hoy compraron de abadejo, que es bastante firme, está bueno, pero vos podés comprar de merluza, de gatuzo. El pescado que encuentres fresco en el momento de la pescadería lo vas a comprar. Sin espina, le pedís al pescadero que le saque las espinas y lo cortás así, en el tamaño que quieras. Está bueno que queden como bocaditos, ¿sí? Vamos a milanesearlo, ¿sí? Lo vamos a rebozar, pero con un secreto que te va a encantar. Acá pusimos huevos, ¿sí? La cantidad que quieras de huevos y le vamos a rallar un diente de ajo, porque nos gusta el ajo y nos gusta que se sienta ese sabor. Si querés, un poco de ralladura de limón, que va muy bien con el pescado, y que animate a sacarla de la repostería, la ralladura de limón, y usarla en preparaciones saladas, que va muy bien. Y acá un poquitito de perejil. Esto lo batimos bien, como cuando haces unas milanesas cualquiera de carne, pero en este caso van a ser de pescado. ¿Dije que había un secreto? Sí. A ver. Viene ahora. Yo voy a poner los bastoncitos de pescado acá para que vayan tomando el sabor del ajito, del perejil, del limón. Le voy a poner un poco de sal también. Y lo vamos a rebozar en algo que está acá al costado, que no sé si vos en tu casa llegás a reconocer qué es. ¿Será avena? No, avena rota, no. Harina de banana. Podría ser, igual. ¿Será harina de...? ¿Whisky? No, whisky no. ¿Sabés qué es esto? Viste que en Cocineros Argentinos somos muy fanáticos de hacer todo casero y desde cero. Sí. Pero esto es escamas de papa. ¿Viste cuando compras para hacer el puré, digamos, sí, puré el rápido. Paquetito, el puré rápido? Bueno, ese puré rápido es esto, son estas escamas de papa. Y es lo que vamos a usar para rebozar. Sí, bueno, sí, me... Queda delicioso. Animate a probarlo, queda muy, muy rico. Si querés, le agregás unas semillitas de sésamo negro, de sésamo blanco. Lo mezclamos un poquito. Voy a hacer mitad y mitad porque así rebozo algunos con semillitas y otros no. Dale. Y simplemente esto lo vas a rebozar. Obviamente que si no tenés las escamas de papa y tenés ganas de hacer esto ahora, lo vas a hacer con pan rallado o con avena. Con avena queda muy bien, ¿eh? O con lo que quieras, pero estas escamas de papa le dan un toque crocante que te va a encantar. Lo rebozás y vamos a probar si está caliente la fritura. ¿Está caliente? Directamente lo mando a la fritura. Voy a hacer algunos por espapa nada más. ¿Fritura? ¿Cómo anda? ¿Bien? Oh, hola, Tuki. Fritura. Hola, Tuki. Gracias por todo. No, por favor, hermano querido. ¿Hay foto de Tuki? ¿Con el chico? ¿Hay foto de Tuki? Cuando ¿En qué año? Cuando arrancamos no había nacido, Tuki. No. ¿En qué año empezaste acá en Cocineros, Tuki? ¿2012? ¿Hace? ¿Ya de 2012? Sí. En agosto, sí. Bien. En agosto, 2012. El 8 de agosto. ¿Y te gusta trabajar acá? Sí, o... sí. Estoy contento. Sí, trabajo, sí. ¿Qué es lo mejorcito que lo que más te gusta acá en Cocineros? Ojo con cocinar, lo que decís. Sí. Cocinar todos los días. Cocinar. Bien. Trabajar de día también, porque el trabajo de gastronomía muchas veces a la noche y es cansador, y esto está bueno que de día. De día, la verdad, que más días. No trabajar los sábados. Y a vos te gusta mucho imitar, ¿no? ¿Cómo? Imitar. Vos sí, a veces. Imitar a los hombres. No, no, no. Bueno, imítame a mí. Imitar dale. Cuando sigas, decime la mañana, ¿cómo haces? Hola, chicos, buen día. Tira un besito. Pará. Va caminando, ¿no? Ahí como que pasa. Y voy caminando. Escúchame, y Calabrese, que hoy no está. ¿Cómo hace Calabrese? Animada, dale. Liquidalo, Calabrese. No, todavía no le casé ninguna. No le casaste. ¡Qué miedo, Calabrese! Cuando hace un chivito. Es difícil de captar a veces las palabras que dice siempre, ¿no? Mira. Pero... ¿Y Juanita? Es muy difícil. ¿No? Dale. Bueno, nosotros ahora le estamos pidiendo a Tuki que imite a todos los que vos conocés en tu casa, pero él imita a todos los que trabajan en Cocineros. Sí, eso es gracioso. Imita a Martín, imita a Martín. No. Imita a Tefi. ¿Cómo? A Tefi. ¿A Tefi? Sí. A ver, Sí, ¿sabes que trabaja con nosotros, no? Ahí. Sí. Ah, la mañana, no, cuando llega. ¿Cómo hace? Hola, Gladu, buen día. Saludos.
Es lo más imitando a todos. Lo voy imitando a todos. Bueno, Tefi, una divina que hace el arte, el vestuario de cocineros. Bueno, vamos friendo estos pescaditos. Acordate que el pescado no tiene una cocción demasiado prolongada. Cocinalo poquito, es un periquete, un minutito y medio, dos minutitos y ya está. Dora y lo sacas. Un solo rebozado, no le haces doble, solo uno. Le hago un solo rebozado. Si vos lo querés hacer doble, le haces doble rebozado. ¿Hacemos unas croquetas de papa? Sí. Hagamos una croqueta. Se llaman laques de papa, ¿eh? Son riquísimos. Lo que tengo acá es papa cruda, pelada y rallada. Y no solo eso, sino que la lavé con agua y le saqué un poquito del almidón que tenía y la colé, ¿sí? La sequé. ¿Qué le voy a agregar a esto? Obviamente le voy a agregar sal. Hacelas porque son riquísimas, te van a encantar. Sal, pimienta, un poco de clara de huevo. Para estas que son dos o tres papas, son dos claras de huevo, ¿sí? Solamente la clara. Sigue con la clara, ¿eh? Ya hiciste los panqueques el domingo. Sí. Con claras. Me gusta. La onda clara. Pero, ¿la clara, Juan? Pero es la receta tradicional. No es que acá estoy evitando la yema por un tema de grasa. Es una receta típica de la cocina judía que es muy, muy rica. ¿Y qué le agregué recién? ¿Qué? ¿Me viste agregarle algo blanco? Almidón de maíz, ¿sí? Clara, almidón de maíz, sal y pimienta. Todo esto lo mezclo bien. Voy a meter la mano para que quede todo bien integradito. Algo parecido a la rosti, digamos, ¿no? Es parecido a la rosti, pero la rosti es solo papa y manteca. Y en este caso tiene la clara y queda muy rico. Ahora, no es light, viste que te decía lo de la clara, no es por light, porque lo voy a cocinar en una sartén con manteca y con aceite de oliva. Esto porque me gusta que dore bien, la manteca tiene esa característica que le da un sabor y un dorado espectacular. Estas también las hacen dulces con manzana rallada. Exacto. Mezclándolas con papa. Que son riquísimas también, típicas de la época de Hanukkah, ¿no es cierto? Eso lo aprendimos. Entonces, en una sartén pones aceite de oliva y manteca. La sartén tiene que estar caliente cuando vos pones el aceite de oliva y la manteca. Y ahora simplemente voy a agarrar estos latkes de papa, los cuelo un poquito, no pongo demasiado líquido. Y acá los voy a poner directo. Y los voy a aplastar, ¿sí? Vas a hacer montoncitos. Esto por acción de, obviamente, la clara, el almidón de maíz que le agregamos. Me encanta la música judía, me encanta. Qué festiva que es, ¿eh? Qué festiva que es. Se va a ir cocinando y se va a ir quedando pegadito, ¿eh? No te preocupes. Y en un ratito lo vamos a dar vuelta. Deja que dore bien. Deja que dore bien, que se ponga crocantito y que agarre mucho sabor. Sabemos que cuando está doradito, ya por experiencia, todos sabemos que si algo está doradito, está muy rico. ¿Vamos a dedicar la receta? Sí, ¿a quién? A Luisa, la mamá de Gladys, que nos está mirando. Sí, y a una amiga de Gladys, llama Lili Romero, nos están mirando. ¿Están en Misiones? No, están acá. ¿Están acá? En Monte Grande, ¿o no? Ah, está pasando por acá. Mi mamá. Ahí está, le mandamos un beso grande, ¿eh? Un beso enorme. Y a Misiones también, aprovechamos, mandamos un beso también. Tuvimos la suerte de conocer a la mamá de Gladys, es una genia total, así que Luisa, un beso grande. Bueno, te escucho. Estas croquetas y Luisa Delfino. Los pescaditos se están friendo, ¿sí? Los bastones de pescado. Los latkes de papa se están cocinando. Y voy a hacer una salsa que aprendimos de Marta. Que ella, Marta tiene familia en Lituania, ¿se acuerdan? Sí. Y ellos hacen una salsa que nos sorprendió a todos. Nos pareció deliciosa y nunca se me hubiera ocurrido en la vida si no la veía ella. Que es lo siguiente. Pepino. Pepino fresco, con la piel y todo, obviamente lavado. Lo voy a rallar, ¿sí? Rallalo. Y lo vas a mezclar con ricota y con crema de leche. Mira, hay una preparación de aderezo de tzatziki. Tzatziki, ¿no? Ese con yogur. Ese con yogur. Pero esto es ricota, pepino y crema. Está buenísimo. Y es una delicia total. Mira, ahí, la ricota. Le agregamos el pepino con toda la agüita que tiene y todo a la ricota. Todo frío. Y crema de leche. Bastante crema de leche porque queda, digamos, liquidón, ¿sí? Y a esto le vas a agregar un poquitito de sal. Parece una pavada, pero no saben lo rico. Mortal. Lo rico que ¿va es. Fresca la salsita esa? Es sí. Más fresca, va fría y el pepino le aporta frescura. Le pongo un poco de sal. Me hizo pensar que con una crema 0% que se venden ahora, sí. Se adapta bien a un buen aderezo light que la gente no tiene mucho. Se re puede hacer eso, ¿eh? Sí, con una ricota descremada y una crema light, vamos bien.
Tenemos los bastones fritos, tenemos la crema que era ricota, pepino y crema de leche. Probala que te va a encantar. Me parece que se están dorando. Voy a ir viendo cómo van de dorado los latkes de papa. Doralo más, ¿eh? Doralo bastante más. Sí, sí, sí. Bastante más de dorado. ¿Me lo cuidan? Gracias. ¿Y hago rápido una ensaladita? ¿Quieren? Mira. Voy a hacer primero el aderezo y ahí arriba vuelco la ensalada. Jugo de limón, no las cascaritas que las voy a levantar ahora mismo. No las semillitas, gracias, Juani. No las semillitas. Jugo de limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Y arriba de esto vamos a poner unas chauchas, chicos, que hervimos, pero no las hiervas mucho tiempo a las chauchas, ¿eh? Hervilas lo suficiente para que estén las tiernas. Rollizas. Las rollizas. Lo suficiente para que estén tiernas y nada más. Entonces, limón, aceite de oliva, sal, pimienta y estas chauchas que hervimos y que quedaron bien verdes porque las hervimos por poco tiempo, las voy a volcar arriba de este aderezo. Usamos muchas chauchas en el programa, pero a mí me encanta. Por eso las estoy usando, porque no las usamos tanto. Y a estas chauchas le voy a agregar unos tomates cherries que cocinamos en el horno medio con sal, azúcar y aceite de oliva. Nada más que eso, ahí los cherries adentro. Y unos huevitos de codorniz que se nos antojaron para cambiar la ensalada de chauchas y huevos. Si no, lo haces con chauchas y huevo común. Pero yo tengo acá unos huevitos hervidos de codorniz, así que los voy a agregar así enteritos directamente arriba. ¿Te gustó bien? Excelente. Mezclamos, ¿eh? Mezclamos acá todo. La idea es combinar algo un poquito más pesado que van a ser los lácteos de papa con algo fresco, como decía Juan, con un aderezo, con una ensaladita. ¿Emplatamos? ¿Quieres? Vamos emplatando el panorama, ¿eh? Gracias. Vamos emplatando el panorama. Ensalada de chauchas, cherries y huevitos de codorniz o huevos comunes, lo puedes rallar, lo que quieras, ¿eh? No te preocupes si no lo haces así, lo pongo acá a un costado y acá, mira, y hacemos el plato ideal, 50% de vegetales, 25% de algo cárnico, bien, que en este caso es el pescadito, ¿sí? El pescadito. Y las rostis, que van a salir. Viene Juanín. Mira, esta está doradita. ¿Te sabes que está bien doradita? A nosotros le falta un poquitito. ¿Para acá? Pone esa al lado también. ¿Pongo esta al lado? Vos doralas más, si podés, ¿eh? Porque te van a quedar mucho más ricas. ¿Les gusta? Es un cuadro. Es un cuadro, pero es. Colgalo de la pared. Es para compartir. Es para compartir. Y el aderezo arriba de las papas de ricota y pepino, que es una delicia. ¿Están listos para almorzar? Estamos listos para almorzar. Wait. No, wait, no. Fueron 8 años. No, no quiero. ¿Vos pensás que sí me se incorporó? No, ¿qué, 5 años después? No. No quiero ver eso. Solamente te ríes nosotros. Todos tenemos pasado, por favor. No lo quiero ver. Ay, Dios mío, no. Ese flequillo. Abuelita, dime tú. Casi que no veía, ¿eh? Ahí tenía. ¡Es Heidi! Ay, Dios mío, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo cambiamos un poquito. En el próximo bloque almorzamos y festejamos este cumpleaños de los cocineros argentinos. ¡Vamos!